¡Bienvenidos 2014! Amigos del Experiencia Ultra Real, nos encontramos en este momento en la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, Santa Ana de Coro. El día de hoy estaremos haciendo un recorrido a través de los médanos de Coro. Les invitamos a que nos sigan durante todo este año 2014 disfrutando de turismo y muchas más aventuras. Falcón es el estado más septentrional de Venezuela. Es integrante de los estados que conforman el occidente del país. Limita al norte con las islas de Aruba y Curazao y al este con el Mar Caribe, al oeste con el estado Zulia y al sur con los estados Lara y Yaracuy. Cuenta con una superficie de 24.800 kilómetros cuadrados, que equivale al 2,8% de la superficie total del país. Posee un amplio litoral que abarca 685.000 kilómetros de costa y una plataforma continental de 31.000 kilómetros cuadrados, que representa el 32% del total nacional. Está integrado por 25 municipios y 79 parroquias respectivamente. ¿Cómo llegar al estado Falcón? Primero, vía terrestre. Principales arterias viales: Carretera Nacional Morón-Coro, Falcón-Zulia, Lara-Falcón. Terminal terrestre, Punto Fijo, Terminal Ciudad de Punto Fijo, Coro, Terminal Policía Salas. Capital del estado Falcón. Fue fundada el 26 de julio del año 1527 por la expedición que en Gruesanao envió Juan de Empiés, factor del rey en Santo Domingo. La muy noble y leal Santa Ana de Coro ostenta entre sus merecimientos el ser el centro urbano permanente habitado más antiguo del país, es decir, la ciudad más antigua de Venezuela, y por ello hoy en día es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Atractivos naturales, culturales y patrimoniales. Atractivos naturales. Tenemos el Parque Nacional Médanos de Coro, Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón, Parque Nacional Cueva de la Quebrada del Toro, Parque Nacional Morrocoy, Monumento Natural Cerro Santa Ana. Bueno, acá también tienen la parte de adentro y la parte de afuera. Tienen acá lo que es el mapa del estado Falcón, conformado por las 5 zonas turísticas que promociona, lo que es la parte de la península de Paraguaná, la parte de centro norte, la parte de costa occidental, la parte de costa oriental y la parte de la sierra falconiana. El estado Falcón posee 4 parques nacionales, de la cual 2 de ellos están ubicados en la parte de la sierra falconiana, lo que es el Cueva de la Quebrada del Toro, que es este que se encuentra por acá, lo que es la parte de Juan Crisóstomo Falcón, donde presentan varios atractivos turísticos, como lo son las Cataratas del Hueque, el Camino de los Españoles y pueblitos visitados como lo son San Luis, Cabure, Curimagua. Tenemos también por la parte del centro norte lo que es el Parque Nacional Médanos de Coro, que es donde están ahorita ubicados, y la parte del centro histórico, que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. De todos modos, acá les podemos mostrar lo que es la poligonal, que fue declarada como monumento histórico, que es todo esto de adentro. Más que todo lo que es entre la calle Falcón, Zamora y Palmasola. Okay. Acá adentro se encuentran monumentos tanto históricos, casas coloniales, que datan del siglo XVII y XVIII y de finales del siglo XIX. También tienen lo que es el Paseo Generalísimo Francisco de Miranda,
que se encuentra ubicado en lo que es La Vela, más o menos aproximadamente a unos 20, 25 minutos acá. Tiene también la parte de lo que es la costa oriental, lo que es el Parque Nacional de Morrocoy, y aparte algunas playas como los Ochichiriviche y los cayos que también se encuentran ahí. Dentro de la península de Paraguaná, playas muy importantes como lo son Amoy, Adícora, Villa Marina, Supí, y también se encuentra el único monumento natural que es el Cerro Santana. También tienen algunos recursos naturales como lo son las reservas biológicas de Montecano, y en la parte de cultura, la casa de Josefa Camejo, el Museo Dalí Primera, o también tienen lo que es la parte del Cabo San Román, que es el punto más septentrional de Venezuela. Aunque se está estipulando un estudio porque en la parte del Zulia, en la parte de la cordillera del Perijá, hay una parte que también llega igual o está más. Entonces, todavía está en eso. Pero mientras tanto, somos el punto más septentrional. Ah, y el Istmo, bueno, se encuentra conformado por los médanos de Coro, que parte desde acá, que es de donde están ubicados, okay, hasta lo que es el Cabo San Román, toda esta parte de acá, sí. Ok. Si tienen alguna pregunta. Ah, bueno, como ustedes son varios, se les puede rifar que tenemos gorras y afiches. ¿Qué les gustaría? Buenos días. Un mapita, por favor. Ya se lo pasé. Eres tan amable. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber cuál es el tipo, la música cultural de aquí, de la localidad. Bueno, realmente hay cuatro tipos de tambores. Sí, prácticamente el tambor. Tenemos el tambor coreano, el tambor veleño, el tambor cumarebero y el tambor de serrano. Son los más típicos, ¿verdad? ¿Y ustedes saben quién es el autor del musical ese sobre el Medana? No. Juan Pablo. Te lo averiguaremos. Bueno, gracias. En la serranía del Estado. Juan Crisótomo. Soto. Ah, muy bien. Lo vi en la grabación, ¿no? No. No. Sí, es verdad. El Parque Nacional Juan Crisótomo Falcón. Ay, qué. En este momento nos encontramos en la entrada principal del Parque Nacional Médanos de Coro. El Parque Nacional Médanos de Coro está ubicado en el estado de Falcón, en la jurisdicción de los municipios Miranda, Colina y Falcón, en el noroeste de Venezuela. Su área más importante está circunscrita alrededor del Istmo, en la vía a la península de Paraguaná, al costado norte de la ciudad de Santa Ana de Coro. El Istmo comprende una faja de 30 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Posee una altura media de 20 metros sobre el nivel del mar. Sus acumulaciones arenosas se desplazan de forma cambiante debido a la acción de los vientos alisios que soplan de este a oeste. Los Médanos de Coro fueron declarados Parque Nacional el 6 de febrero de 1974. Bajo el decreto número 1592, abarca una superficie de 91.280 hectáreas, de las cuales 42.160 son tierras continentales y 49.120 son superficie marina. ¿Cómo llegar a los Médanos de Coro? El acceso principal al Parque Nacional Médanos de Coro es a través de la propia ciudad de Coro, capital del estado Falcón, ya sea por la vía que conduce a Punto Fijo y a Adícora, en la península de Paraguaná, que atraviesa todo el Istmo, o al final del Paseo Monseñor Iturriza, en donde se encuentra la plaza con el Monumento a la Madre y la oficina regional de Imparques. La formación de los Médanos. Las arenas suaves y secas de este parque nacional son consecuencia de la erosión eólica sobre las rocas, que con el tiempo son partidas en pedazos muy pequeños, convirtiéndolas en arenillas, y esta, al desplazarse por la continua acción del viento, se va acumulando en pavas, convirtiéndose poco a poco a dunas,
que continuamente cambian de forma ya que están en continuo movimiento. Por ello, también los médanos han recibido el nombre de arenas nómadas. El paisaje en el parque está constituido en su mayor extensión por el Istmo, que une el resto del estado con la península de Paraguaná, en el cual aparecen elementos dominantes del paisaje, los médanos, formación de dunas, las comunidades arbustivas de manglares, las tierras con vegetación herbácea y espinares. El paisaje de este desierto venezolano está compuesto por dunas de 20 metros de alto, sobre el nivel del mar aproximadamente, médanos y marismas salitrosas. Eso no se hace. Esto sí se hace, cuidar los médanos es tarea de todos.